Educación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. También al nuevo presidente. Bueno, hace muy poquito estuve aquí en la provincia de Santa Fe, no en Rosario, sino en su capital, también en la inauguración de un emprendimiento productivo de altísimo valor agregado en el campus industrial que está junto a la universidad, en el cual se articula la parte privada con la universidad, como tanto le gusta a él y como tanto me gusta a mí, que tanto insistimos con esto de articular nuestro conocimiento científico con la actividad económica. Y hoy estamos aquí para ver un sueño hecho realidad. Hace apenas 5 meses visitábamos esta planta para conceder el préstamo de 259 millones de pesos que permitiera completar el proyecto que estaba en marcha, sostener la actividad económica, sostener el nivel de empleo y hoy, a 5 meses, más de 1.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Con qué orgullo me decía el responsable que me recibió en la puerta, que creo que es italiano, me parece, por allá, por otra forma, ahí está, un acento bien tano, bien de laburante, ¿no? Brasilero, uy, Dios mío, me confundí un tano con un brasilero, bueno, no sé, ya su mayor lo pierde. Pero me decía, 24 autos por día, estamos produciendo, por hora, hoy ando más, perdón, 24 por hora, 300, 4, de 300 pasaron a 400, bien, hay que decir la tercera, bueno, una vuelta, de 300 a 400. De cada 4 autos, 3 para exportación. Y me tocó manejar el Audi, ¿eh? Y vamos a decir, es un autazo. Los felicito. ¡Qué plata bien invertida! Mucho empleo calificado y
creo sinceramente que esta planta, modelo de General Motors en el mundo, no lo es solamente por su modernidad, sino también porque hemos podido comprender, sector público y privado, la necesidad de aunar esfuerzos. Yo quiero también felicitar a todos los trabajadores, a su sindicato, a ESMATA, por la responsabilidad social que significa también representar los intereses de los trabajadores. Muchas veces, algunos creen que el que más gripa o el que más conflictividad trae es el que genera mejores beneficios para los trabajadores, y yo digo que no. Muchas veces se sabe cómo se entra a un conflicto, pero lo importante no es armar un conflicto. Lo importante es saber cómo se sale cuando hay un conflicto y cómo se soluciona el problema, porque si no, siempre el paso lo terminan pagando los trabajadores. Por eso yo quiero felicitar la responsabilidad social de aquellos dirigentes que han contribuido precisamente en momentos difíciles del país, del mundo, de la empresa, precisamente a tratar de solucionar lo que está insolucionable, lo que nos convierte en dirigentes útiles, cualquiera sea el lugar en el que tengamos que prestar nuestro servicio. Por eso quiero agradecer a todos el gran esfuerzo que hemos hecho y poder venir hoy también con mucho orgullo a felicitar a todos los trabajadores, a las trabajadoras, porque además la encargada de pintura de esta fábrica es una mujer, ¿sí? La encargada de pintura es una mujer que también, junto a otras dos compañeras, me entregaron unas perchas, porque también la fábrica tiene una extensión de responsabilidad social con más de 200 alumnos que pasan por una escuela en sus últimos años de secundario para poder adquirir habilidades en materia de manejo de una mecánica, no son muy importantes esas cosas, pero bueno, retroceder y pintar fierro, que es muy importante y que durante tanto tiempo nos faltó educación de esto en Argentina. Quiero felicitar también a esas mujeres, a esos hombres que se empeñan también en una tarea de responsabilidad social que es tan importante para todos nuestros empresarios. Y la felicitación por el auto número 700.000 de General Motors. Quiero decirle algo, señor Lorenzoni, trabajadores y trabajadoras. El primer auto que tuvo mi familia fue un Chevrolet también, un Chevrolet 400. El viejo Chevrolet 400, medio doradito, pero me acuerdo, muy lindo, ya por los años. Sí, era muy lindo. Así que bueno, acá acompañando a Chevrolet, ahora también, a sus trabajadores, a General Motors y sus trabajadoras, felicitándolos y combinándolos a seguir adelante, agregando valor, agregando empleo, Autoparte Argentina y mucha, mucha garra para seguir adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Será formalizado el presente acto. A todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta siempre.